el mundo, el país, los televidentes, a la Bacoa, donde quiera que llegue esta señal de esta entrevista, se está viendo. ¿Cómo tú estás? Estamos bien, gracias a Dios. El Señor me tiene vivo para un fin. Yo digo que Él me tiene aquí en la tierra para que yo diga lo que Él no quiere decir. Y nada, estamos aquí con 50,000 dólares, luchando contra el COVID y contra todo lo que venga, pero siempre adelante diciendo la verdad. Lirio, rápidamente, cuando te inicia, que tú recuerdes en el primer medio de comunicación, Lirio Cruz con un micrófono, ¿cuándo fue eso por primera vez? Bueno, mira, se da el caso que yo vengo de la izquierda. Yo era dirigente del 14 de junio, junto con Mario Nelson Galán, Hitler Soñé y demás muchachos. Ellos me reclutaron y me entraron a la célula del partido. Ahí el partido me adiestró, me capacitó y fui un dirigente a nivel regional, de la región norte, el único de Jarabacoa. En esos tiempos, después me seguía Mario Nelson Galán. Nada, después vino la revolución del 65. Yo primero fui limpiabota, vendí helado, era paletero en el teatro, Diana. Después aprendí a hacer pantalones y camisas junto con el sastre, que le decían el lindo, un gordo que estaba ahí en la esquina donde estaba ahora el supermercado de Marco Peña, ahí, el supermercado Pueblo, en esa esquina. Ahí había una barra que llamaba La Palmera, y al frente, donde está Leida, había un casón viejo que estaba Don Tabito y los demás, y había una sastrería que era de Lindo, un señor de Villa Altagracia, que su esposa era de aquí, de Pinal Quemado, Yolanda Pichardo. Después de ahí, en plena sastrería, explotó la revolución y se me llamó. Asistí a la revolución, estaba en el cuando estaba en la calle Mella, en la avenida Mella, en el Teatro del Lido, en la capital. Después que pasa la revolución, yo un poco pensar, ¿cómo voy a seguir conectado con mi pueblo? Entonces, ¿qué hice? Ingresé al PRD, porque no podía seguir en el 14, porque era ilegal. Entonces ingresé al PRD y pregonaba mi revolución en el campo, no del Partido de Revolución Dominicana, sino del 14. Pero entonces ahí, después de la revolución y todo eso, yo pienso, bueno, una manera tengo que tener para estar conectado con el pueblo, aparte de estar en la loma. Entonces, me puse a pensar que la mejor forma era hacer el periodismo. Entonces, sin pensarlo dos veces, acudí a una emisorita que había antes, que se llamaba Radio 1000. Entonces, cuando hablé, en la capital, que estaba en La España, casi aquí en Asconde, Radio 1000, pero que su nombre era Radio 1000, el noticiario era el que se llamaba Radio 1000 Informando, que tenían un sistema de un formato que todos los locutores tenían, un formato de decir, como, por ejemplo, y ahora Radio 1000, todos los locutores se parecían. Bueno, en estos días no hace mucho murió aquí Wilfredo Muñoz, ahí en Pinar Dorado, que es muy amigo mío él.